¿Qué tal? Buenas. Vamos a jugar el siguiente escenario de la campaña de Walking Dead. En este momento vamos a jugar el escenario 4, que bueno, nosotros, para nosotros es el 5, porque hicimos un capítulo intermedio, como sabéis. Metiéndose en problemas. Nos cuenta que Rick y Glenn deciden jugársela una vez más yendo a Atlanta para conseguir los suministros que el campamento necesita desesperadamente. Cubriéndose con los despojos de caminantes abatidos, se infiltran en el corazón de la infestada ciudad. Esto, para los que hayáis visto la serie, corresponde al capítulo 2 de la serie, que se llamaba Tripas, Guts, y era bastante, bastante bestia y bastante gore, porque destripaban un cadáver y se hacían como un chubasquero con sus tripas. ¿Para qué? Para pasar desapercibido entre los zombies. Pues este episodio es el que corresponde a eso. Vale, el escenario es el que veis aquí. Bueno, cuéntanos a ver qué pasa, cuéntanoslo tú. Bueno, a ver, aquí tenemos esta mitad, zona más o menos segura, y esta mitad que es, como estáis viendo, la marabunta, ¿vale? Y bueno, el objetivo de este escenario consiste en que Rick y Glenn tienen que encontrar entre todos estos suministros que hay aquí, que son 5, una bolsa con armas. Es lo que están buscando principalmente. Entonces, van a tener que ir mirando, no sabemos cuál es de ellas, van a tener que ir mirando una por una hasta que den con ella. Y cuando den con ella, el superviviente que la haya conseguido tiene que huir por esa esquina. El otro no puede huir. Vale. El otro no puede salir del escenario si no tiene la bolsa. Entonces, claro, aquí a lo mejor no tenemos mucho problema, pero cuando lleguemos a esta zona, espero que la bolsa de armas esté aquí, porque si no, se nos va a echar la del pulpo encima. Vale. Pues vamos a ver. El equipo, pues hemos elegido, a ver, nos obligan en el escenario a llevar la ropa ensangrentada. Por nuestro bien, también te digo. Porque... sí, que no pasa nada, porque si no, no sobreviviríamos. A ver, te ponen el escenario mola porque te ponen en tensión, porque hay muchísimos zombies para el equipo que llevamos. O sea, somos solo Rick y Glenn, ¿vale? Contra, pues eso, contra todos estos zombies. Entonces que os ganan a desgaste, es que casi es imposible. Y están muy, muy juntitos unos a otros. Y lo que hemos hecho, bueno, nos obligan a poner la ropa ensangrentada, que tiene reglas especiales, ¿vale? Tiene una regla que se llama ocultar olor. Como veis, es, pues eso, es ropa llena de mondongos de zombie. ¿Para qué? Para ocultarse entre los zombies. Entonces, la regla de ocultar olor es básicamente que el contador de amenaza, cuando está... aquí vamos a... para que lo empezamos, veáis. Empezamos en el nivel 1. Empezamos en nivel 1. Esto, para los que no lo sepáis, o los que os reenganchéis a la campaña ahora, esto es un indicador de la tensión que hay en el campo de batalla, digamos. Las cosas se empiezan a poner difíciles a medida que vamos subiendo de franja de, claro, de nivel de tensión. Aquí está todo tranquilo, más o menos. Aquí los zombies no se pispan ni de qué estás. En nivel bajo ya alguno que otro espabilado ya te mira. En nivel medio ya los zombies se ponen bastante cerca, y en nivel alto están, es que ya te quieren dar ya besos y abrazos. Apocalipsis total. Entonces empezamos aquí. La clave del ocultar olor es que básicamente en este nivel y en nivel bajo, o sea, en nivel tranquilo y en nivel bajo, es casi imposible de que te traben. Nos camuflamos y no nos... ¿Cómo se aplica esta regla? Pues ya la veréis en la batalla, que es que cuando los zombies se nos acerquen a por alguna situación, nos vayan a atacar por las zonas mortales y demás, el zombie se queda parado a una pulgada de nosotros. O sea, es como que sí, se mosquean un poco, pero cuando se acercan a ti, digamos que, por ejemplo, si tenemos aquí a Glenn y este zombie, por lo que fuese, entrase en combate cuerpo a cuerpo con nosotros, si estamos con la ropa ensangrentada y está todo tranquilo o en nivel bajo, el zombie se alejaría una pulgada de nosotros. Hay como una especie de burbuja de protección. ¿Qué pasa? Que a medida que va subiendo la tensión, esta burbuja empieza a ser menos gruesa. Ya la capa de grasa, la capa de mierda de los zombies no es útil contra ellos, ya el olor no tapa todo. Y se empiezan a dar cuenta de que no eres un zombie, sino que eres un humano y te van a morder. ¿Vale? Iremos viendo cómo nos afecta eso. Así que... a ver. Una cosa que no he explicado, sí, es que en este escenario, los suministros
no nos los quedamos, o sea, no buscamos luego en el taco de suministros qué es lo que nos ha tocado, o sea, no nos pueden tocar armas nuevas ni nada nuevo, es simplemente centrarnos en encontrar esa bolsa. Vale. O sea, da igual que lo que haya detrás sea una caja, que no vamos a buscar si la caja es una pistola o lo que sea. Vale. Vale, pues nada, pues eso es todo, vamos a empezar. Empezaríamos... Ah, bueno, no lo hemos dicho, pero hay un evento especial, ¿lo has añadido? ¿El de tromba de agua? Sí, está, sí. Tromba de agua, como podéis imaginar, es un problema, porque si se pone a llover, nos va a quitar el olor de a zombie. Y... Es el día de colada. O sea, esperemos que en Atlanta haga un día espléndido y soleado. Y que se pudra bien ahí la carne. Porque como empieza a llover, nos va a limpiar la ropa, que es lo que pasa en la serie y en el cómic, que empiezan a pisparse los zombies. Así que bueno, a ver si pasa igual que en la serie o tenemos suerte y no hay chubascos hoy. ¿Vale? Lo que hemos hablado del equipo, que no hemos hablado del todo, hemos hablado solo de la ropa, es que a Rick le hemos dado una chita de mano. Porque nos dimos cuenta el otro día que cuando vamos en plan vaqueros en Atlanta, hay problemas. Sí. O sea, si empiezas a disparar, los zombies... En plan sheriff como el otro día, no se recomienda. Además, no es muy lógico ir con... un traje de ocultar tu olor para pasar de esa... pegando tiros como sí. Si fuera el salvaje. Eso, exacto, hay que ser un... Aparte. Hay que ser un susurrador. Lo recordemos, hay 14 zombies. Por el amor de Dios, tampoco queremos que nos venga aquí la jauría, ¿sabes? Que ya está bien. Bueno, pues eso, Rick lleva un hacha de mano, que le daría la regla amputar, y dos armas, que es que si tienes otro arma, da beneficios, ¿vale? Añade un dado blanco a las tiradas de melee, ¿vale? Entonces es melee blanco, que es el básico suyo, más otro blanco por el arma, tiene dos blancas, ¿vale? Está bien. Para recordar, Rick tiene lo de lazos de sangre, que es que, bueno, sí, le da bonus si está Carl en la batalla. Carl está en el campamento, no está aquí. Y luego tenemos la regla de la habilidad del líder, que en este escenario, el líder... No sé si Rick no sé si puede, se aplica. No sé si se aplica, ahora lo veremos, pero bueno. Rick puede usar esta habilidad en vez de realizar una acción de sangre fría. La sangre fría es bajar la tensión, es bajar esto, ¿vale? Un punto. Todos los personajes del juego pueden bajar la tensión. Pero Rick y algunos líderes así especialmente carismáticos pueden bajarla un dado azul, que es bastante más poderoso. Vale, y luego tenemos a Glenn. Glenn es muy, muy bueno en este juego para tema de capturar recursos y demás, porque es muy rápido y escurridizo. O sea, Glenn con esta ropa ya es... Es casi imposible detectar, porque es que en sí mismo es escurridizo, que al empezar una melee tienes un 50% de posibilidades de que te salga que se te destrabe. O sea, con la ropa casi siempre se nos destraba la gente, pero que es que con escurridizo también se nos destraban. O sea, que Glenn digamos que es casi inmune a los zombies. Y luego tiene la regla de pasos ligeros, que es que cada vez que Glenn corra, tiras un dado negro. El dado negro, si es un no el dado negro es un dado de 50%, básicamente. Sí, ¿existe? Es este dado, ¿vale? Para dos... Cuando hablamos de dado negro es que hay tres chapas y tres blancos. O negros, ¿vale? Tres resultados vacíos, tres resultados con chapa. Pues ya está. Esto es un dado para tirar probabilidades de 50%. Probabilidades, exacto. Es un 50%. Es un dado de 50. Entonces, ¿qué pasa? Que Glenn tiene un 50% de que no le ataquen cada vez, y luego tiene un 50% de que cuando corra no cause ruido. O sea, Glenn es muy, muy bueno. O sea, luego en combate Glenn, pues... tiene sus carencias. Es pequeño, es un tío, no es fuerte físicamente. Es rápido, es el típico tío ágil, rápido, que te va a buscar los suministros. Y luego Rick es más leñero, Rick es más duro. Rick es muy bueno en disparo, pero no queremos llevarle en disparo ahora, o sea que... Rick está un poco desaprovechado, podríamos haber llevarle una pistola, pero es que... No, como nos dijo Glenn en el capítulo de Por las azoteas... Eso. Por favor, deja de disparar, ¿vale? Deja de meter haces, tiro. Tío, ¿qué haces? Vale, bueno, pues vamos a empezar, venga. Bueno, no has dicho que lleva un bate y que has puesto vendajes, porque... Un bate de béisbol para que haga algo más, añadiría un dado rojo a las tiradas de melee... Sí, y los Glenn es majo, ¿sabes? Pero y los matones, lo tipo chiste, sí. Negan, añaden otro más dado rojo. O sea, este arma está bien para los matones. Glenn es gracioso, pero los chistes no son un arma no, en este juego. A los zombies les da igual. Y luego unos vendajes por si alguno de los personajes pierde herida, recuperan una herida. Ya está, ¿vale? Vamos a ir con eso, a ver qué nos depara la aventura ¿Qué será? De Atlanta. Venga, vamos a empezar.
Empieza. Vale. ¿A quién te quieres pedir? ¿A Rick o a Glenn? A Glenn. ¿Te gusta Glenn? ¿O te gusta más Rick? No, igual uno que otro, Dame a Rick, por ejemplo. Sí, vale. Pues toma, Rick para ti. Y yo soy el chino. Ah, no, que es coreano. Chino, no, coreano. Vale. Pues, ¿a quién activamos primero? Activa... Activa tú a Glenn, ¿no? Bueno, no sé, si quieres que yo vaya cubriendo, pero es un poco tontería, ¿no? Lo primero, yo iría... Ah, una cosa que no hemos dicho... Un momento, pero... ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, pero espera, una cosa. Es que antes de nada, como estamos haciendo el modo historia, este escenario nos viene muy bien ganarlo. Para que cuando, si acabamos, el premio de esto es, o sea, ganarlo es conseguir salir con la bolsa de armas. Si ganas este escenario, todas las cartas de armas a distancia y recarga te cuestan 5 puntos menos para el resto de la campaña. O sea, es bastante importante, llevarse armas por aquí, ¿vale? No sé si se refiere campaña a toda la campaña o a solo a este libro. Yo creo que es toda la campaña. O sea, toda la campaña es toda la campaña. Sí, bueno, pero comprobaremos de todas maneras. Vale. Sea como sea, eso es muy suculento. Está bien. Y de este efecto se acumula con la penalización del capítulo 1. Bueno, vamos a ver cuál es la penalización, no me acuerdo. Capítulo 1. Sí, que si moría algún personaje. Bueno, si pierdes este escenario, todas las armas a distancia te cuestan 5 puntos más durante esta campaña. Ah, vale, o sea... Pero como lo hemos perdido... Que si perdieses el primero... Te costarían 5 y aquí se equilibrarían. Y menos, entonces al final se equilibraría. Es un 50-50 y bueno, no sé. Vale, perfecto. Pues nada, aquí dentro. Claro, eso es. Ahí estamos. Pues entonces empezamos aquí ahí. Y tenemos que salir por allí. Eso es, vale. Pues vamos allá. Venga, vamos allá. Movimiento sepsi, ¿no? Yes. Voy en sigilo. Sí. No debemos meter ruido. Vamos a este coche el primero. Está todo tranquilo. Nos quedaríamos aquí, es lo malo, que nos quedamos a mitad de camino. Ya. Pero bueno. Vale. Y no puedo hacer nada más. No. Podrías llamar a ese zombie. Silbarle. ¿Con qué sentido? Pues para traerlo hacia ti. Para que venga a matarle e ir quitando a los zombies de encima. No, hombre, no. Por ejemplo. No, hombre, no. Tú muévete, tú. Como lo metamos ahí dentro y se ponga a llover, ya verás tú lo que vamos a tener. Ya, pero es que si le llamo va a venir hacia ti, tú vale, no vale. Vas a poder mover. Vamos full de escondidos, ¿no? O sea, de... No sé, bueno, o sea, vale. Por ahora. Luego a lo mejor me meto a saco y digo... A la mierda. Pues venga. Yo con Glenn voy a correr y me voy a jugar a que no meto ruido. Vale. Sí, ¿no? Sería recomendable. Además puedes luego buscar. Vale. Corro. Tiro el dado... Para saber si hace para ruido. Ver si hago ruido con pasos ligeros, lo ha dicho. Con un dado, con la chapa, no causo ruido. No, no tires. Bueno, te iba a decir, no lo tires mucho ahí porque como se nos caiga esto. He causado ruido. Así que este zombie va a cojear. Muy bien, gracias. Pero como ya está en contacto con esto, pues va a chocarse por aquí. ¿Vale? Hasta el límite del coche de ahí, hasta esa esquina. Vale. Ok, ay, y creo que va a entrar en. Bueno, busco. Busca. Dale la vuelta. Vamos a ver si es. No es. Es una mierda de caja. Pues la tíralo fuera. Vale. No hemos encontrado el primer suministro. No, lo dejamos así, que sería vale. nuestro fracaso inicial. Vale, muy bien. Pues. Y ahora. Fase de evento. Los caminantes atacan al superviviente de la zona mortal. No estamos en zona mortal. Bueno, sí, estamos en zona mortal. Bueno, si tú lo dices. ¿El de Glenn? Ah, bueno, sí, Glenn, sí. Creí que decías. ¿Y de Rick? Bueno, sí, yo creo que Rick incluso también. Pues el que está... Míralo tú, que está más cerca es este. Sí. Vale, pues entonces... Se mete más en la zona mortal, vaya. Entonces, como tenemos la ropa... Como tenemos el ocultar olor... Bueno, es que están más o menos a la misma distancia, te quiero decir. Vale, pues lo que quieras. Tira un dado negro para 50%. Chapita Rick. Tíralo. Con chapita Rick y el otro Glenn. Pues va por Glenn. ¿Vale? Y como tenemos ocultar olor... Quiere comer chino. En caso contrario, cuando el caminante queda fuera atrás en combate... se queda una pulgada de distancia. A mí de una pulgada de Glenn y se queda ahí. Porque el zombie ha olido algo, ha dicho...
Oye, pero una cosa. ¿Qué pasa aquí? Ahora cuando ha cojeado, ¿no se supone que tendría que haber cojeado toda la regla? No, porque cuando va hacia la fuente del ruido, rodeando un elemento, va rodeando el elemento. Claro, pero entonces hubiera tenido que seguir las siguientes pulgadas, no las sigue... No. Vale. No. Pero punto. Vale. Da igual, además es que se por el olor se queda una pulgada. Estaba mirando, ya, bueno, está mirando de cerca, así como... He vale. olido... Me huele... Arroyito de primavera. Que este no está podrido aún. Vale, pues llegaría la fase de... finalización, la fase de evento. Saca un evento. Vamos a sacar carta. Random. Está todo barajado. Nervios crispados. ¿Qué nos cuenta? Todo tranquilo, nivel bajo. Una figura con coraje bajo. Que no sé si tenemos... Que Glenn es coraje alto y... También es nada. Escogido por el jugador con iniciativa hace ruido. Si no hay ninguna, aumenta el nivel de amenaza en uno. Así que... Aumenta la... Bueno, no ha habido melee. ¿No aumenta la amenaza en uno? Sí, es solo por la carta. Vale, perfecto. Aumenta la amenaza en uno. Estamos en nivel 2. Y ya está. Fase de melee, no hay melee. Y ya está. Fase final. Tiraríamos un dado por caminantes derribados. No hay caminantes derribados. Siguiente turno. Vale, yo creo que voy a ir por la espalda y le voy a dar. ¿Por qué no, no? Vale. Me lo cargo. Eso sube la tensión, ¿eh? Acuérdate. Que los combates suben la tensión en uno. Lo evitamos. Si quieres nos vamos ya al siguiente. A intentar salir lo más... Pero ¿y tú cómo vas a ir? Yo iría a este, porque meternos aquí ya a saco es un poco peligroso, ¿no? Te paso, tenemos la chupa de... ¿No nos ves? Es que tengo miedo. Se nos quedan en una pulgada. No, vale, venga. No, pues vale, pues muevo, pero yo no puedo correr. O sea, es que es ridículo. Por eso decía matarlo. Lo que tú quieras, tú eres Rick. Haz lo que tú quieras. Tú decides, esto es roleo. Yo le cortaría el cuello así. Vale, pues si tú le cortas el cuello... Le metería una pica así en la cabeza. Un destornillador. Pues venga, anda. Hachazo, vale, pues entonces me tengo que poner en contacto con él. Y ya estás acabado tu turno. Y ya está. Vale. Y ahora pasaría al mío. Yo voy a ir a lo mío a... Tú eres ágil, tú tienes que... Sigilito, sigiloso al pasar. Ponme ahí. Ahí. No queremos tampoco gantearnos. No. En exceso. De momento... Vale. Otro evento. Discreción. Bueno, no, evento no, perdón. Primero, zonas mortales. Este señor está aquí. Evidentemente. Saca un evento. Evento. Pero no sé, ¿no iría al combate antes? No. ¿Cómo? No, primero es el evento. Sí. Y me lees después. Vale. Pues toca la manada. Vale. En todo tranquilo y nivel bajo. El jugador con iniciativa escoge un caminante y lo mueve en la dirección que escoja. Después, todos los caminantes elegibles a menos de 8 pulgadas del caminante escogido se mueven hacia él. Uh-huh. Así que, pues, vamos a elegir... No, eran los más cercanos a los personajes. Claro, entonces, este. Uh-huh. Porque este está como a 3.5. Vale, pues este. Se mueve, ¿qué te he dicho? En la dirección que escoja, vamos a llevarles hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Para que sea un poco realista. Claro. ¿Se pondría en contacto con él? Sí. ¿A una pulgada también? No. Y ahora en melee se separa. Y después todos los caminantes elegibles a menos de 8 pulgadas del caminante escogido, o sea, que estaba aquí, o una vez ya está movido. Esto es lo que yo no sé. Arrelo. Es que no lo especifica. Después, todos los caminantes elegibles a menos de 8 pulgadas del caminante escogido se mueven hacia él. Ah, bueno, claro, ¿de dónde está ya? Pues a menos... Son... Bueno, menos mal que tengo la ropa. A menos es este señor... Que se movería hacia aquí. Este... Cogea. Este también. Y ese se choca con el coche un poco. Este se choca. Bueno, está chocado porque pero sí. Pero muévelo hacia adelante, hacia la puerta. Hacia un poco, acá. Ahí. Y este también. Sí, vamos, que... Oye, qué bien, ¿eh? ¿Te gusta? Y aquel de allí, se va a chocar con la valla. Vale. ¿Tú qué querías? ¿No querías cuerda? Pues, no te lo creas, nos ha venido bien eso. Bueno, vamos. En fin. Ya veremos. Vale, y ahora vienen las melees. Vale, pues... ¿Vale?
las empiezo menes. Yo, ¿no? Espera un momento, voy a ver lo de la ropa, porque a lo mejor te dan, no te dan opción y se te aleja automáticamente, a lo mejor. No sé, voy a... No lo creo, ¿no? Eso yo creo que afecta... Bueno, no sé. Sí, sí. Cuando un caminante fuera a tragarse en Melee... Ah, no, pero cuando él fuera a tragarse contigo. Claro, no, yo he ido a buscarle. Vale, vale. Esto sí afecta a eso. Vale, vale. Pero pues ahora, mío... sepárame a Glenn una pulgada del zombie. No, pero se separan los zombies, ¿no? No, no, yo me separo yo. Tú, vale. Bueno, espérate. No, no, no. Yo creo que son los zombies. Que se quedan... Se queda ellos. A una pulgada, claro. Pues separarles una pulgada. Ya está, ya está. Porque el otro no está en combate. No, no, no. Bueno, sí, separarles una pulgada, claro. Claro. Vale. Bueno, sí, ahí sí. Está, perfecto. Ya está. Ya está. Y al tuyo sí que le entras. Claro, al mío sí. Yo tengo... Dos blancos. Dos blancos. Y ya. Tira. Y el hacha. El hacha son dos blancos. El otro blanco te da hacha. Ah, vale. Vamos a ver. ¿Esto se ve aquí? Sí, sí, se ve, se ve. Tíralo, tíralo ahí, se ve mejor. Vale, un hit en la cabeza. Y nada, pues hasta luego, Lucas. Muerto el zombie. Pum. Primer zombie down. Rick, mola. Sí, pero ha subido la tensión en un punto. Porque da igual. Ha habido una melee. Minucias. Vale. Ha habido una melee. Yo luego la bajo, tú tranquilo, que yo soy... Relaja la raja. Soy Rick. Break. Sheriff. Vale. Siguiente turno. Pues vale, tú, yo. Voy a mover. Me voy a poner cerca de ti porque vamos yo, a ver. ¿Por qué no vas a buscar esto? ¿Tú? ¿Este? Sí. Me la juego así. Mm. Pero no voy a correr, ¿no? Corre, no hay zombies. Alrededor. Vale. Y se pues te quedan ahora. Corro. Me quedo ahí. Mm. Y puedo bajar, si quieres, el nivel de amenaza, ya que no voy a hacer nada ahí. Vamos a ver, porque no sé si puedes jugar siendo líder en este... Sí, es líder, sí. Uh-huh. Claro. Sí, pues puedes gastar... Voy a reducirlo, porque como no tengo una acción ya que hacer aquí... Pues tiras ridículo. El dado azul y reduces tantos puntos de esto, dos. Vale, pues se queda en uno. Volvemos Rick está muy cheto en estos escenarios, porque va bajando la tensión. Va, calma, 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 calma. Te mira así con los ojitos esos que... ¡Calma! De Rick. Vale, pues... Y yo me voy a... Tú intenta ir al coche amarillo. Era sigiloso al pasar, aunque me da igual. A la camioneta de Vera. Me da igual. Voy a correr. Y la voy a pillar. Venga. Corre, llévame ahí. Llévame, pero intenta ir lejos del... Llévame en tu bicicleta. Eso es. Aquí. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Vale, como he corrido, ahora mide los zombies. El ruido a 10 pulgadas, que he hecho el más cercano. 10 pulgadas es todo, o sea... He hecho un 10, el más cercano de él. Es, pues este. ¿Vale? Está... Pues ese, este. Muévelo. Y se queda... Un segundín. Ah, no, tira un dado. He causado el ruido. Tienes que saber si las ha traído o no. Con la chapa no he atraído al zombie. No le ha traído. Se ha movido rapidín. Sigue ahí. Vale. Le ha pasado un chino ensangrentado al lado y no ha visto nada. Se ha quedado tupi. Bueno. Vale. Pues yo hago la reacción de buscar. Dar la vuelta a eso. Y... tampoco es. Y no es. Es una mochila del cole. No es nada. Qué pena. Vale. Pues seguimos buscando. Nada que nos interese. Zonas mortales. Rick, ¿se salva? Se salva... No te creas tú. No, se le mete, sí, pero a una pulgada por la ropa ensangrentada. Vale, pues calcula ahí. Ok. Vale. Y tú nada. A ti no te llegan. A mí no me llegan. Evento, entonces, ¿no? Evento. Evento es caminantes en el bosque. Todos los niveles. Aparecen caminantes entre los árboles. Sigue las reglas para caminantes que entren en juego, pero colócalos en el borde de un área del bosque en vez del borde de la zona de juego. Si no hay bosques o no puedes colocar caminantes, colócalos siguiendo las reglas normales. Vale. Está todo tranquilo, así que tiene un dado rojo. Corresponde la sí, tabla de su dado. Todo tranquilo, rojo. Dice que tenemos un dado rojo para saber cuántos entran. Cero zombies. Cero. ¡Ah! Hemos tenido suerte. Está tan tranquilo que no entra ni uno. Vale. Demasiado sospechoso todo esta tranquilidad, esto se va a poner caliente, yo creo, de un esto momento a otro. Pensar, chicos, que es la primera fase de la campaña. Luego ya, cuando empiece a salir el gobernador y tal, ya... Bueno... Vale, tela. Vale. Vale, pues... Otra vez. Siguiente. Yo voy a ir al coche, ¿sabes?
¿Vas a darle descanso a esa pobre señora o no? Venga, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vete a buscar y como ella te va a seguir... Sí, vale. ¿No? Bueno, sí, llego de sobra, ¿vale? Top, miras en el coche... Por favor, rezad. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí. Oh, mierda, una tampoco caja de madera. ¿Qué os apostáis a que es esta? Vale. Vale. ¿No has hecho ruido? Nada. Y ya está. Yo. Muéveme sigiloso al pasar por allí, por la barrerita. Corriendo, corriendo. ¿Corriendo? Hombre. A la tuya saco, ¿no? Claro. ¿Y qué quieres? ¿Ir para allá? Sí. Pues llegarías como por aquí. Vale. El no, zombie más cercano. Dicho yo. No, que mira, más, muchísimo más que estoy gilipollas. El zombie más. No, no, pero detrás de la regla. Ahí, ahí. El zombie más cercano es esa pobre que está desgraciada por el tirado. Esta. Tiro un dado negro, con chapa, no me oye. Chapi. No me oye. Qué bien. Y ahora vamos con las zonas mortales. Sí, pero... Te entraría, pero se queda no te entra, dice, no es mi tipo. Porque la ropa ensangrentada no tal. No me pone. Y aquí, pues, me pasa lo mismo. Me vuelvo a entrar, esta me entra, me entraría... Se queda una pulgada. Pero se queda una pulgada. Y la oficinista de arriba no sé si me entra o no. Este se queda aquí. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, a ver. No, ¿una regla? Mortal. No. Y la y del esta... suelo, sí. Y esto se quedaría aquí. Vamos a ponerle mirando, ¿no? ¡Dame carne, chino! Está pidiendo sushi. Esto luego córtalo, por favor. That's racist. Vale. Antes he querido hacer más chistes, pero... Nada, chicos, aceptar lo que hay. No, cortar. No lo voy a cortar, ¿sabes? Vale. Fase de evento. ¿Fase de evento? ¿Saca? Ah, perdón, sí. Me estoy pensando en lo que me vais a hatear. Trampas. En todos los niveles, el jugador con iniciativa debe escoger un superviviente dentro o a 3 pulgadas de un bosque. Y dicha figura se ve afectada por una trampa para osos o un cepo. Se tira un dado negro. Si sale la estrella del sheriff, la figura pierde tantos puntos de salud e igual a una tirada de dado azul. En caso contrario, la figura pierde una acción en su siguiente activación. Pone esa carta al lado de su carta de superviviente para recordarlo. En cualquier caso, se causa ruido. Si no hay figuras elegibles, aumenta el nivel de amenaza en uno. Aquí realmente no hay bosques. Ergo, no se aplica. Yo sacaba otra. No, si no hay figuras elegibles dentro del bosque, se aumenta el nivel de amenaza en uno. Yo lo interpretaría así. Pues se aumenta el nivel de amenaza en uno. Vale. Vale, pues... Meles. Pues muy bien, mele, pero no, ¿que no hay meles? No hay meles. Siguiente turno. Siguiente turno. Yo ahora sí que me voy a meter con esta señora. Oiga. Tengo ganas de juerga. Vale. ¿Y alguna cosa más? Y puedo intentar bajar el nivel de amenaza. Vale. Es que es un... Vamos. Ya está automático. Ya vale. Está. ¡Hop! Ya está. Ri. ¿Sigiloso o vas a pegarte con...? Sigiloso, no, yo no voy a ni una hostia. ¿Para qué? Sigiloso, mira, voy a ir al del centro. Sí, que te iba a decir, que a ver si vas el del centro. Ué. Y estamos el imbécil. Vale, tiro un dado negro a ver si me escucha alguien. No me ha escuchado nadie. Joder, Está... Es ninja este chico. Hombre, claro, dale la vuelta a ver. Chan, chan, chan. Sí. Oh, sí, señores. Vale, vámonos ya, chavo. Sí, pero tienes que huir tú. Aunque tú no salgas. Lo pone ahí. O sea, el objetivo yo es... puedo acompañarte, pero yo no salgo del escenario, según eso, creo. ¿Tú qué interpretas? Para ganar debes encontrar el objetivo especial de bolsa de armas. Después, el superviviente que la tenga debe salir de la zona de juego por la zona de escape indicada en el mapa. Que es estas 3 pulgadas de aquí. Claro, yo puedo intentar ayudarte.
pero el que lleva la bolsa eres tú y el que huye eres tú. Dice, se considera que ha salido, si su peana está totalmente fuera de la zona de juego. Las figuras que no tengan la bolsa de armas no pueden salir de la zona de juego. Rec. Bueno, da igual, porque como que salga yo... Claro, pues eso, pero yo te puedo acompañar. Sí, sí. O sea, yo no me tengo por qué quedar aquí, yo si te la... puedo ir... Voy a salir fácil. Ya he cogido eso, ya está. Te toca a ti. Vale, coger ahí, ponlo ahí. Ya mía. Y... Bueno, ya por ser al muñeco, que la lleve ahí en brazos. Bueno, vale, si te hace ilusión. Vale. ¿Sabes? Y... Ahora, zonas de mortales. Zonas de mortales. Zonas de mortales, que está en uno, la esta, la he movido, pero... Zonas mortales, pues es que no, o sea, esta, porque ya estoy pegándole yo, ¿sabes? Pero se separa otra melees. Vez. Ah, no, melee, claro. Yo tira. Quiero matarle. Dos dados blancos contra uno rojo. Repito que borracho. Está borracho, zombi borracho, nada, se cae al suelo. Vale. Joder, yo que tenía ganas de despedazarla. Pobre señora. De carnaza, de... Vale, entonces ya, siguiente turno. Sí. Pues yo voy a ir corriendo para allá, ¿para qué no nos vamos a engañar? ¿Dónde está correr? Es que, vamos a ver, esta es la regla que está en francés, ¿vale? No me juzguéis. No, pero eso, Endeavor no, por la claro, pues barrera. Por aquí. Ahí. Es que no puedo, no veo. ¿Vale? Vale. Ya está. ¿Y activas algo más? No, el zombie mi carisma el y zombie mi... más cercano. Mi sonrisa. Encantadora. Se te va a acercar y tú no tienes lo de esto, pero como se te metería en cuerpo a cuerpo, total. No, sea, bueno, pero deja un poquito más. Una pulgada. Una pulgada no es eso, ¿eh? Ahí. Nada. Mide bien las UVMs, por favor. La ropa ensangrentada vale su Stop. Precio en oro. En sí, este sobre juego. Todo porque yo también me he currado el bajar el nivel de amenaza, porque si no. Y que no nos ha caído, no, ha hecho buen tiempo, no tanta. Bueno. Bueno... No lo sabemos, que a lo mejor ahora cuando vayas a huir... ¡Oh! Empieza a jarrear. Tormenta. Vale. Vale, pues voy a correr. Me la voy a jugar. Voy a tener una carrerita ahí entre los zombies. Muévelo ahí. Ahí. Perfecto. Y se me acercaría a la tupi del suelo. Sí, pero están... ¡Matt Damon! Están en una pulgada. ¿Sabes? Vale. Tiro un dado negro, a ver si corriendo. No, nada, nah. es que es Ninja Gaiden. Es ninja, es ninja. Ninja Gaiden, Ninja Gaiden. Ninja Warrior. Ninja Warrior, Warriors. Vale, ¿veis bien? Sí. Vale. Bueno, yo sí. Vale. Y ahora. Y yo ya he acabado mi fase. Y tú has acabado la tuya. ¿No? Sí. Zonas mortales, se te metería este señor, pero vuelve a no... Es que la zona, lo de la ropa ensangrentada, a menos que llueva... Y evento. ¿Evento? Ah, puede ser la definición. Jarreada. Tromba de agua y ¡oh! No es bola. Hit the cloud burst. We get him all the time. It'll pass real quick. It smells washing off, isn't it? Is it washing no, off? No, it's not. Vale, justo ahora, ¿vale? Justo ahora, sí. Todos los niveles. Empieza a llover con intensidad. Descarta inmediatamente todas las cartas de ropa ensangrentada. ¡Chao! Oh. ¡Adiós! Mientras esta carta esté en juego, los supervivientes no pueden disparar a un objetivo. No tenemos para disparar. Vale, pero sube el nivel de amenaza en uno, ¿no? Según la indicación sí, de arriba. Más una amenaza. ¿Estamos en nivel 2 ahora? Sí. El principio de la siguiente fase del evento, el personaje de iniciativa tiene un daño, descarta la carta. O sea, puede que yo en la siguiente tengo que tirar y ver si. Vale. Bueno, pero se ha quitado, ya nos ha limpiado la ropa. Ya no tenemos ropa ensangrentada. Qué bien. Un chubasquito. ¿No tenías otro día en el que hacer la colada? Un chubasquito. Que no, hombre, que no.
Bueno, al menos me voy a librar porque... porque estoy ya muy cerca y no, tal, no. Pero... Nunca digas nunca. Venga. Yo voy a ir para allá. Voy a ir corriendo. Cuidado, si corres de ruido, ya, ¿eh? Bueno, venga, vale, pues voy en sigilo. Es que yo quiero también ser ninja, pero no... No me enseñaron en tu escuela. Vale. Y bajo el nivel de amenaza. Es un poco tontería, pero bueno, quiero decirte. Sí, yo bajo en uno. Bueno, tampoco... Nunca se sabe cuándo te va a hacer falta. Y yo me muevo y se acabó. Corro. Bueno, voy a ir sigiloso. Bueno, sí voy a correr porque ya lo sé. ¿Te emoción o qué? Me van a pillar. Corro y me salgo. ¿Tienes que salir del escenario? Sí, sí, me he salido de sobra. Vale. Ya está, hemos ganado. Muy bien. Ay, qué bien, qué divertido. Nada, chicos, esto es para... A ver, es un entrenamiento para la ropa ensangrentada. Es como un... Prueba la ropa ensangrentada. Tutorial. Sí. Ponte la ropa ensangrentada e intenta salir vivo de esta. Y que habéis visto en directo cómo el agua puede con todo, o sea, limpiar, aquí ni Fairy, ni Colón, ni nada. Ni hostias. Aquí el agua, tiene bueno, que tiene una potencia. Seguir atentos, ¿eh? Que vamos a hacer más. Este ha sido el capítulo 4 del libro 5 nuestro. Ahora el siguiente va... os hago spoiler. Bueno, claro, con esto lo que hemos conseguido es lo que recordamos. Tenemos que ahora nos valen 5 puntos menos las recargas. Las recargas. Y las armas a distancia. Ahora vamos a ir a Atlanta con nuestros amiguitos. Y les vamos, y a, vamos a enseñar nuestro... ¡Oli! Llevamos un saco lleno de armas, así que para el escenario siguiente nos va a venir bien. Porque el que viene es un combate... No hagas spoiler. Bueno. Si lo queréis ver, seguid en el canal. Hecho. ¿Por qué? Porque mucho más está por venir. Porque mucho más está por venir. Adiós. Dale al like, comparte y sí. ¡Cállate, puto Sigmar! Aquí no pintas nada.